Pues ya se lo dije yo, flota. Otro que también I'm gonna kill the carrier. Vamos por el carril, vamos por el carril. Tira. Sí, sí. Otra vez, capacito, Ángel. Lo llevo. Prenda resistencias, atentos a la reparación de objetos rápidos, logísticas, prendan grupales, paz. Grupales, logísticas, reparaciones. Just stay alive and keep the cover. Hagan caso, man. Esto de reparación, la cosa de reparación. El carrier, necesitamos matar el carrier. ¿Qué pasó con el dread? Ahí está. Venga, putos battleship man, acérquense al maldito carrier. ¿Qué coño estás haciendo con el dread? No te alejes mucho, venga, solamente un carrier. Sí. Todos están en la puerta de BC. Battleship, Anchor de Battleship, nos acaba de enviar Full Focus y Neus a la capital. Ancorense la logística y pronto le falta para morir, no quería. Un cuarto, se ha aguantado mucho. ¿No está viendo el Phantom Supreme? Sí, sí, no me la despierta si me cuenta. Una logística. Pero me cuenta. Ahí viene. Necesitamos bublear esa mierda, ya. Ahí está. Está cayendo a 70. Ahí ya está loco. Un Hector. Rápido. Atentos a matar fighter. No, que me es tan rápido, Phantom, no es necesario. Amigo, estoy. Battleships no se queden estáticos, los van a one-shotear. Atento a algún Hector o Victor, va a faltar una fragata, van a poder. Man,
No, se queden estáticos. Tomen distancia, no se queden los grupos de patio. Tomen distancia, tomen distancia, tomen distancia, tomen distancia. Vamos a probar el post.
tiro, yo estoy ahí. 11 dreads, night carriers. Hay un Dread Davis que está a punto de morir, que se llama Mille Lee, que es una rebelión contra la por aquí. Está a 12 kilómetros, va a reventar.
Soviets, let me